Olá, olá, olá. Hoje é dia 2. Vlogzito escolar, dia 2. Todos salirem do grupo? Bueno. Bueno, acabo de salir de jugar basquetito. Ahorita voy a clase. Voy a clase de historia y voy a ver al equipito. ¿Eh? Así que... ¿Puedo salir en plano? Sí. Aquí estamos. Vamos a entrevistar a... Hola. Oye, ¿te puedo hacer unas preguntas? No me lo tienes educación. Bueno, pues falta un poquito de equipo. Bueno, una parte del equipo me está grabando Jimena, de las que salió en el primer video. Y hoy tenemos una pequeña invitada. Preséntate. Hola, me llamo Mónica. ¿Mónica de qué grupo? 605. Va, entonces. Dime, ¿quiénes son tus tres maestros preferidos y por qué? Maestros preferidos. Es la maestra Goretti porque es muy comprensiva y es bonita. Me cae bien. Es bonita en todos los sentidos. De orientación. Va. ¿Quién más? Me cae bien el maestro Leiva, aunque todos lo odian. No sé por qué lo odian, güey. No sé, siento que es chido. O bueno, creo que me recuerda a mi papá. Creo que es por eso que me cae bien. Nada más, ellos. Los demás me caen mal, todos son muy malos. ¿Quién te cae peor? A ver, los tres que peor te caigan. O sea, no es que le caigan mal, sino que no le gustan sus clases, ¿no? No, o sea, a mí el que me da biología me cae bien. Se llama... Ciencias de la Salud, se llama Germán, ese me cae bien porque nos deja trabajos fáciles y nos pasa así, sin problemas. ¿Cuál es tu capacitación? Mi capacitación es informática. Ah, igual que nosotros. Ajá, es informática. ¿Quién me cae mal? Bueno, la de psicología, no sé cómo se llama. Se llama... la maestra Araceli. La maestra Araceli me cae mal porque siento que nos deja muchos trabajos como si su materia fuera... Araceli de... Muy importante, nos da psicología. Nos deja muchos trabajos muy difíciles y es muy exigente como... Y creo que su materia no es tan importante para la vida cotidiana. Y ya, por eso, me cae mal. Ok, bueno, quedó... Gracias, quedó extenso el video. Gracias, Moni, fue un placer tenerte aquí. Hola, bros, bueno, los dejo un poquito con el equipo y yo... ¿Qué estás haciendo, Víctor? Estás viendo qué hacer con el examen de mañana de matemáticas. ¿De qué es examen? Pues de mate. Hola, Erwin. Hola. ¿Qué estás haciendo? Reflexionando sobre cómo voy a pasar el examen de mate. Me puse linda para verte y tú que estás con su... Que Cristo me bendiga para el examen de mate. Dicen que si usas este audio cuando resientes... Igual, no, pues sí. Que Cristo me bendiga. Hola, ¿qué estás haciendo? Aquí viendo qué hacen. ¿Qué estás viendo? Teléfono. Hola. Ay, Oli. ¿Qué estás haciendo? Jugando. ¿Qué estás haciendo? Jugando, este Antonio de... Ah, ya sé pizzas. Sí, ya sé pizzas. Hola, Wendy. Oli. ¿Qué haces? Estamos jugando el nivel de Oscar, ¿por qué no puede pasarlo? Está bien difícil. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Viendo cómo se rompe la cabeza. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video de hoy. Estuvo muy cortito, la verdad, pero... Sí, espero les haya gustado. Adiós. Adiós.